Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la conferencia Revolución Digital y Democracia en las Américas. Tengo el honor de presentar a nuestros distinguidos integrantes del Presidium. Doctor Francisco Guerrero Aguirre, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, integrante de esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, también integrante de esta sala especializada. Y el magistrado Clicerio Coello Garcés, presidente de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestro distinguido invitado. Doctor Francisco Guerrero Aguirre es doctor en Relaciones Internacionales y maestro en Análisis de Conflictos Internacionales, ambos por la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Es licenciado en Derecho titulado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito académico, fue fundador y coordinador del Doctorado de Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo y de la Maestría en Economía y Gobierno, así como titular de la Cátedra sobre Reformas Estructurales de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México Norte. Ha sido coordinador académico de diversos cursos, seminarios y diplomados, investigador visitante en diferentes países y ha impartido clases a nivel doctorado, maestría y licenciatura. Dentro de sus áreas de especialización destacan lo relacionado a temas electorales, políticas públicas, asuntos internacionales, democracia y transición política y gobierno y transparencia, entre otros. Es autor de El papel de la radio y la televisión en el nuevo modelo de comunicación política, Lecciones para México. El voto de los mexicanos en el extranjero, antecedentes, reflexiones y una mirada hacia el futuro, entre otros. También ha sido articulista en diversos diarios de circulación nacional, revistas y publicaciones especializadas, así como comentarista en diversas estaciones de radio y miembro del programa Primer Plano del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. En su trayectoria profesional, el doctor Francisco Guerrero fue asesor del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, asesor del Secretario de Trabajo y Previsión Social, Coordinador General de Atención al Derechohabiente del ISSSTE, Coordinador General de Asuntos Internacionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Coordinador de Asesores del Presidente del Senado de la República, Director General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la Cámara de Diputados y Consejero Electoral del entonces IFE. Ha sido observador electoral en República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Venezuela y Guyana. Además, colaboró con la OEA como especialista sobre el voto en el extranjero en la elección presidencial de Panamá del año 2014. Actualmente es secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos. Y previo a dar inicio a esta conferencia, cedemos el uso de la voz al magistrado presidente de esta sala, Clicerio Coello Garcés, para dar la bienvenida. Adelante, magistrado presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy en la sala especializada estamos muy contentos, porque tenemos la presencia de un gran amigo, de un compañero, que además de compartir temas en el ámbito electoral, también hemos tenido la oportunidad, tanto la magistrada como los magistrados que integramos este pleno, de tener una interacción permanente con el doctor Francisco Guerrero, y nos ha aceptado en esta ocasión venir a la sala especializada. Quisimos que fuera aquí, en nuestra casa, en donde lo recibiéramos para efectos de tener esta plática sobre un tema que es de trascendental importancia en la actualidad. Muchas gracias, Francisco Guerrero, por este noble gesto de amistad, de compañerismo y de solidaridad con esta sala sobre un tema que para nosotros es muy importante, porque hoy el ejercicio de la ciudadanía se está haciendo precisamente a través de las plataformas electrónicas, a través de las redes sociales. Hace algunos años se decía que había una apatía de la ciudadanía por participar en los asuntos públicos, y hoy
ahí en las redes sociales la ciudadanía está participando, está opinando, está interactuando, está formando parte de la cosa pública y eso constituye desde luego una virtud para la libertad de expresión si entendemos a esta como un elemento esencial del sistema democrático. Esta sala en específico, que es la sala que tiene competencia para conocer de la libertad de expresión en materia política electoral, por eso decimos que la sala especializada es la sala que en todos los asuntos, de manera directa o indirecta o implícita, tiene que resolver y ponderar los aspectos de la libertad de expresión en sus diferentes vertientes. Y una de estas vertientes precisamente son los que están vinculadas a la revolución digital, a las plataformas electrónicas, y qué mejor que tener al doctor Francisco Guerrero para hablar de este tema, quien tiene una expertise sobre la materia de libertad de expresión en el ámbito político electoral, pero además una visión sumamente amplia que en su colaboración y trayectoria desde el ámbito internacional, supranacional, su colaboración como secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, le da una visión global sobre una problemática de gran actualidad. Por ello, agradecemos al doctor Francisco Guerrero que esté hoy aquí con nosotros para plantear un tema que para nosotros es de vital importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y también agradecer a la presencia de nuestros queridos amigos, los señores visitadores del Tribunal Electoral, doctor Rubén Becerra, doctor Rodolfo Terrazas, a nuestros compañeros magistrados de las salas regionales, el magistrado Reyes, la magistrada María Silva, nuestra compañera secretaria general de la Sala Superior, nuestro amigo el maestro Alberto Guevara, de la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales, nuestros compañeros que aun cuando están prestados en los órganos electorales locales, han sido compañeros también de la jurisdicción federal, como Yuri Beltrán y la magistrada Alejandra Chávez. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a los funcionarios de la FEPADE que nos acompañan, funcionarios del INE, la licenciada Luz Amalia Gameros Hidalgo, de Equidad de Género, el licenciado José Luis Montoya, un aliado en todos los temas relacionados con servicios generales. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y también a los representantes de la CIR, al doctor Pedro Zamora, en representación del ingeniero Edgar Pereda, muchas gracias por su asistencia. Sin más preámbulo, damos inicio a esta conferencia y yo me permito cederle el uso de la voz al doctor Francisco Guerrero, nuestro invitado de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como estamos todos tan cerca, ¿realmente necesito el micrófono? ¿O puedo hablar así? ¿Cómo ven? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, ni modo. Traté de salvarme, pero no fue posible. Bueno, primero, como siempre, pues un gusto estar con mis amigos de la sala. Esta sala, pudiendo ser una catástrofe en su gestión, algo hizo que tomó decisiones que han sido, desde mi punto de vista, de las pocas cosas rescatables de la reforma electoral. Creo que la reforma electoral trajo muchos aspectos complejos, pero de manera especial ante el binomio o la posibilidad de censurar y bloquear y de abrir, esta sala decidió abrir y bueno, yo saben, lo he escrito, lo he dicho varias veces públicamente, creo que los criterios de la sala son criterios que son importantes. Yo quisiera decir que esta plática, que aquí traigo algunas notas que me gustaría comentar con ustedes, está inspirada también en lo que han sido los eventos de los últimos 2 años. Han pasado cosas que quizá nosotros no hubiéramos imaginado. Comentaba con Clicerio que hace unas semanas tuve suerte de estar con Lorenzo Córdoba, por cierto, estuvimos Lorenzo y yo juntos observando el Brexit, que fue una experiencia para mí un poco dolorosa porque yo hice mi maestría y mi doctorado en Inglaterra y cuando yo llegué en el 89 se estaba cayendo el muro de Berlín. Estaba cambiando la Unión Soviética y cuando regresé en el 2016 estaba instalando un nuevo muro y además la Gran Bretaña estaba decidiendo salirse del reino.
Esta circunstancia es importante porque estas campañas ya son campañas que se llevan a través de una revolución digital. Y pareciera que no sucede así, pero los que tenemos suficiente edad para irnos dando cuenta de cómo las cosas han ido evolucionando, sí tendríamos que decir algunas cosas. La primera, yo creo que somos ciudadanos del siglo XXI, vivimos en el siglo XXI, interactuamos con instituciones del siglo XIX, hay muchas instituciones, particularmente en México, que tienen un sabor muy cercano al siglo XIX, pero lo más triste es que además estamos actuando en base a una tecnología de la información y de la comunicación del siglo XV. Entonces, como que empieza a haber un cortocircuito entre las nuevas maneras de comunicarse, que son cada vez más claras. Yo no sé ustedes, pero los que somos tuiteros, los que andamos en el tweet y andamos en las redes sociales, con mucha frecuencia nos damos cuenta de la diferente revolución o movimiento en la que se mueven otras personas. Y empieza uno a darse cuenta que además los regímenes más autoritarios, los más duros, son los que tienden a tratar de prohibir estas redes sociales. Entonces, esta digamos, disparidad en el movimiento ha generado, desde mi punto de vista, costos al sistema. Y cuando me refiero al sistema, me refiero al sistema democrático. Y algo quizá más grave, la elección de las autoridades no se ha traducido necesariamente en una mayor inclusión en el proceso de toma de decisiones. Estamos viviendo en los Estados Unidos ahora un proceso inédito. Nunca había habido una campaña electoral como la que estamos viviendo entre la señora Clinton y el señor Trump. Y los eventos de las últimas dos semanas, vistos a través del prisma de las redes sociales, han puesto sobre la mesa una serie de contradicciones de una sociedad que se suponía o se supone es avanzada. Y lo que yo escribí el día de ayer en Excelsior, lo que yo llamaría casi el regreso a la pigmentocracia. Es decir, casi conceptos ubicados con la lucha de castas, con el origen social, el color de la piel, cosas que no habíamos visto y se suponía que habíamos avanzado ya. Se suponía que la revolución del conocimiento nos iba a traer un diagnóstico distinto. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es si puede la ciudadanía empoderada expresar sus preocupaciones y deseos, o en este sistema, o si estamos acaso relegados a un rol de receptores pasivos de un monólogo. Y esto lo traigo a colación porque el monólogo que estamos escuchando en varios lugares no termina de dejar de sorprendernos. Regreso a Brexit porque la verdad es que yo me fui a dormir esa noche con la expectativa de que había sido derrotado Brexit y que había ganado Remain, pero la proporción se volteó en el transcurso de la noche y la semana posterior a este ejercicio de Brexit ha traído lo que los británicos han llamado la cruda del Brexit. Hicieron una serie de reportajes donde fueron a platicar con la gente de cómo se sentía después de haber votado por salir de la Unión Europea, y la verdad es que la gente no sabía por qué estaba votando. Había una serie de eslogans que se habían hecho muy populares, particularmente uno que decía que habría una cantidad de millones de libras esterlinas semanales que pasarían del sistema de salud fondeado por la Unión Europea al sistema de salud fondeado solamente por recursos fiscales. Cuando terminó la elección, después de esta, fue una francachela realmente bastante grande en las redes sociales, los que ganaron el proceso eleccionario tuvieron que reconocer que un porcentaje muy elevado de las campañas estaba fundamentado en elementos falsos. Es decir, por ejemplo, esta decisión del servicio de salud, la cantidad que dieron de 135 millones de libras que aparecía en los spots de radio y televisión, estaba en el autobús en el que se trasladaba Boris Johnson, era falso. Entonces la gente tomó una decisión que estaba fundamentada en información falsa. Obviamente, cuando esto se da a través de una democracia que tiene una plataforma digital, pues se hace mucho más complejo. Hace unos días, yo ya le tengo miedo a prender y apagar mi teléfono, no sé si les pase a ustedes, sobre todo por la diferencia de horarios, cuando lo apago en la noche y lo prendo en la mañana,
Siempre pongo changuitos de que no haya pasado algo peor de lo que pasó el día anterior. Hoy pasó lo de Niza, seguramente vieron más de 70 personas arrolladas por un autobús, por un camión, un convoy en Niza, en las celebraciones de la independencia de la Revolución Francesa. Pero regresando a esto de prender y apagar el teléfono, el otro día prendo el teléfono, estaba yo en Ecuador, en Quito, y veo que mi teléfono se empieza a inundar de una manera grosera de la tercera fuga del Chapo Guzmán. Entonces yo dije, no puede ser, ya la tercera ya sería. Y podríamos romper el récord Guinness de cuestiones excepcionales, ¿no? Y fíjense cómo funcionó ese asunto. ABC News recogió un pedazo de información de una agencia internacional, me parece que de AP, que a su vez la había recogido de otra agencia internacional, y resultó que los que subieron la nota, no estoy hablando un periodiquito de un pueblo perdido, no, estoy hablando de ABC News, cuando suben la nota, se transforma en trending topic en menos de una hora, en el mundo. ¿Por qué? Porque entonces el mundo dijo, se les volvió a fugar el Chapo Guzmán a los mexicanos. Tomó 2 o 3 horas que eso se estabilizara y al final resultó que el propio gobierno tuvo que sacar una fotografía del Chapo Guzmán, donde está rodeado de paredes de metal, para decir que el Chapo Guzmán seguía en la cárcel. Traigo todas estas cuestiones porque tengo la impresión de que si ya sabemos que la protesta y las movilizaciones en el mundo se están disparando como consecuencia de la desaceleración económica y que esto tiene consecuencias en el orden social y político, deberíamos estarnos preguntando qué está haciendo el Estado, qué están haciendo los gobiernos, qué estamos haciendo aquellos que estamos vinculados a la actividad política para poder saldar este apetito de sangre que surge particularmente del tema de la corrupción. Entonces, el vaso donde se están mezclando todas estas bebidas, todas estas pócimas, lo que está empezando a generar es un sentimiento cada vez más poderoso de impotencia por parte de los ciudadanos. Los que hemos estado dedicados, ya sea en la militancia de un partido o en un órgano electoral o desde la academia, a las actividades políticas, siempre hemos supuesto o pensado que a través del proceso electoral resolvemos la diferencia, se vota, se cuentan, se reparten nuevamente las atribuciones y los poderes y ahí termina este ejercicio. Lo que nos está demostrando esta revolución digital en materia de democracia es que eso no está sucediendo y que muchos de los conflictos sociales que se percibían como resueltos están simplemente fuera de control. Pongo otro ejemplo concreto. En la ciudad de Dallas se da una manifestación por la brutalidad policíaca en contra de la policía de esa ciudad y súbitamente un veterano de los Marines que tiene problemas en su cabeza se sube a un edificio y desde ese edificio mata como francotirador a 9 personas. Uno se preguntará, bueno, pero es que eso sucede de manera tangencial, no es algo que sucede de manera directa todos los días. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Hay una suerte de olla donde todos los actores políticos contribuyen con un poquito de discurso de odio, en un sentido o en otro, y esa olla se va calentando. Y entonces las personas que se sienten fuera del sistema, o porque no están incorporadas, o porque no pueden tener acceso a ella, o porque su nivel salarial no les permite competir, lo que van construyendo en su cabeza es el sentido de que en algún momento debe haber una suerte de revancha o payback. Y esto es lo que estamos viviendo en muchos países desarrollados. Lo que pasó hoy en Francia, que por fortuna libró su Copa Europea sin mayor problema, es que nuevamente, en una celebración pública, fue imposible evitar una matanza entre 70 y 80 personas. Y esa es la realidad de lo que está aconteciendo. En un país como el nuestro, donde la protesta social existe y hay periodos en donde se incrementa, lo estamos viviendo ahora con los temas educativos, por ejemplo, con toda la discusión social sobre la reforma educativa, creo que no hemos llegado al punto de saber ni siquiera dónde
estamos parados. Y esto nos lleva al segundo punto que ya lo hemos discutido en alguna que otra conferencia, pero que es importante traer a colación. Las protestas sociales están teniendo un impacto directo en el aprecio de la democracia. Tan solo en nuestro continente hemos vivido problemas muy severos en Argentina, hemos vivido problemas muy severos en Brasil. El caso mexicano es otro caso de protesta social por la muerte de los chicos en Ayotzinapa. Y esto nos ha llevado que el nivel de satisfacción en Latinoamérica, particularmente de acuerdo al último reporte de Latinobarómetro, se ubica en 37%. Entonces, de cada 100 personas, solo 37 sienten que hay un nivel de satisfacción adecuado. Y de ese 37%, México ocupa, como lo he dicho en algunas otras conferencias, el último lugar. Somos la sociedad latinoamericana más descontenta con su democracia. Y ustedes saben que somos quizá la sociedad latinoamericana que más ha invertido en, digamos, la parte financiera de su democracia. Yo creo que el diseño institucional de la parte de los magistrados, la parte de las nuevas salas, las nuevas atribuciones al Instituto Electoral, etcétera, lo que están generando es que, a pesar de esa circunstancia, el nivel de satisfacción sea muy bajo. Esto me lleva a decir que entonces las presiones desde abajo para abrir el juego democrático han llevado a que la interacción del ciudadano con el Estado se empiece a basar en nuevas formas de organización y de comunicación. Citando nuevamente al Latinobarómetro, la participación se identifica como la dimensión más relevante de la democracia de tipo liberal. Los ciudadanos que protestan y que se movilizan no tienen, y esto es bien interesante, no tienen ya afiliaciones particulares y protestan desde fuera del sistema político como individuos. Estos fenómenos recientes en los medios mexicanos, ustedes saben, por ejemplo, que ahora si alguien se vuelve loco en un restaurante o golpea a alguien en un carro o se pone loco de repente, tienen los medios de comunicación y una etiqueta que es el hashtag donde le ponen Lord o le ponen lady, entonces puede ser Lord tal cosa o lady tal cosa. Si ustedes supieran cómo rebota eso en el nivel de incidencia en la prepotencia de la gente, los datos son verdaderamente espectaculares. ¿Por qué? Porque la prepotencia, por ejemplo, de alguien que viaja en un Rolls Royce, choca a otra persona, se baja su guardaespaldas, golpea a esa persona, vis a vis un discurso contra la corrupción, un discurso a favor de los valores cívicos, ¿qué habla más? ¿La imagen de 20 segundos de Periscope o del teléfono o un análisis sesudo de reflexión intelectual sobre esa situación? La realidad es que habla mucho más lo que sucede en las cámaras y en los videos y en los teléfonos que se están sucediendo. Hace poco en los Estados Unidos causó un impacto brutal un video donde un policía llega a un barrio, empieza a golpear a otra persona blanca, no era una persona negra, de origen negro, era una persona caucásica igual que el policía, y sale un perro. Entonces el perro, un pitbull, se vuelve loco, se zafa de la cadena, se va encima del policía, el policía toma su pistola y le dispara al perro en la cabeza. El perro cae muerto y el video se sube a las redes sociales. Les estoy hablando de un video que tiene más de 3 o 4 millones de vistas, que ha sido motivo de indignación, particularmente en los barrios donde la policía está enfrentando mayor resistencia en su pretensión de controlar la protesta social. Entonces, si está sucediendo todo esto, lo que nos tendríamos que preguntar es si las redes sociales están fungiendo como un medio de comunicación en favor de la civilización o si las redes sociales se están convirtiendo ahora en un elemento clave de comunicación y organización de la protesta. El problema con la protesta social, cuando no tiene salida o no tiene respuestas específicas por parte de la autoridad, es que lo que genera son ciudadanos que están presa casi todo el tiempo de los discursos más extremistas. Si ustedes revisan a los soldados de los últimos,
del último año que se han afiliado a ISIS en los esta red terrorista, que no tiene un territorio específico, pero que sí tiene base social, el motivo de lealtad de la persona hacia ISIS viene de manera individual. Entonces, hemos estado viendo que muchos de los autores de los atentados recientes ni siquiera forman parte ya de las células que vimos a principios de este siglo, sino que ya son, aficionados que se lanzan al ruedo en función de su insatisfacción con el proceso político. Y eso es algo que yo he insistido en muchos foros, tenemos que revisar. Vean estos datos. A pesar de que la gente participa en las redes sociales, el 30% de las personas considera que las redes sociales no sirven para participar en política, mientras que el 27% considera que las redes sociales permiten la participación de la política. Y el 22% cree que las redes sociales solamente crean la ilusión de que uno está realmente participando. Es decir, además de que se manifiesta el hartazgo con el status quo, la gente sabe que su manifestación en contra de un movimiento, de un político, de un partido, al final no tiene un efecto específico de cambio social. Eso lo que va generando es una olla de presión que se va llenando cada vez más y se va llenando cada vez más, y evidentemente esto tiene un problema. La verdad es que, y esto es algo que es siempre motivo de discusión, sobre todo con los politólogos de más vieja escuela, en poco más de una década, a partir de 2003, se han duplicado los usuarios de Internet, que ya alcanzaban el 50.1% de población en el 2014. Existen ahora más de 700 millones de conexiones a teléfonos móvil, con más de 320 millones de usuarios únicos, estoy hablando del continente americano, y muchos países de la región que se encuentran entre los que más usan las redes sociales globales. Todos estos datos que parecieran estar desconectados, cuando los pongo sobre la mesa, lo que pretenden poner en evidencia es que hay una febril actividad en las redes sociales, de la cual los gobiernos, los partidos y las autoridades están totalmente desconectados. La información que pasa por ahí no tiene ningún filtro ni ningún tipo de vínculo con lo que sucede con el establishment, primero. Segundo, el aprecio por la democracia y los procesos electorales en los que hemos gastado tantos recursos fiscales no están generando satisfacción ciudadana. Y tercero, el sentimiento de poca pertenencia de los ciudadanos a su contexto social es cada vez más elevada. Y lo pondría en estos términos. Creo que las únicas dos revoluciones de magnitud comparable con la que estamos viviendo ahora en materia digital son la revolución agrícola hace 3.000 años y la revolución industrial hace 300. Y yo tengo la impresión de que la clase política, no solo en México, sino en el mundo, está simplemente desconectada de lo que está aconteciendo en estas redes de redes que todos los días se están construyendo cada vez más entre los ciudadanos. El tema es cómo podemos lograr que el discurso político, en sus distintas variantes, pueda articularse a través de las redes. Cómo generar, por ejemplo, en una democracia como la nuestra, que quizá ha vivido los años de mayor sequedad en materia de su debate político. El debate político en México ahora es más pobre o mucho más pobre de lo que era antes de estas reformas electorales. Tenemos más millones de spots, pero eso no ha significado una mayor calidad en el debate. En ese sentido, el otro elemento que es muy importante, y a ustedes les sorprendería verlo, es que incluso en los lugares más pobres del continente, pongo por ejemplo Guyana, pongo por ejemplo Haití, incluso en esos lugares el nivel de cobertura de la telefonía celular se ha disparado de una manera inconmensurable. Incluso en lugares donde tú supondrías que el ingreso económico no puede acompañar la posesión de un teléfono, incluso la gente con mayor nivel de desventaja económica posee este tipo
de elementos. Bajo esa dinámica, ya me estoy poniendo muy dark, ya hasta me empecé a sentir raro yo mismo. Siento que voy a anunciar el apocalipsis en cualquier momento. La realidad es que hay que verlo con una óptica distinta. Esa es la realidad. Eso es lo que sucede. Es el programa de hace unos días en la televisión mexicana, donde alguien sube un video de unos policías en Yucatán aplicándole una bolsa de plástico a un ciudadano, y el mensaje se queda en la televisión durante 2 o 3 minutos para que todo México vea cómo se viola la ley en ese estado y hay tortura. La pregunta sería, esta información cada vez más difuminada y más libre entre todos, ¿nos va a traer necesariamente una dictadura? ¿Nos va a llevar a la ruptura del orden constitucional y democrático? ¿O nos va a acercar a gobiernos que tengan una mejor comunicación con sus ciudadanos? Yo soy de los que piensa que la revolución digital presenta una oportunidad para resignificar la democracia. Y cuando digo resignificar la democracia, me refiero a que la esperanza perdida que todos los electores tenemos cada 2, cada 4, cada 6 años y que refrendamos en las urnas, si de veras se llena de contenido con las pretensiones y lo que la protesta social trae a la mesa, saber si es posible a través de estas redes lograrnos comunicar. Y aquí quiero decirles que la verdad es que conectarnos de manera efectiva no significa pegarnos al celular. Ya hay una función que existe en el teléfono que mide, para aquellos que están enfermos con su teléfono, yo me declaro uno de ellos, para que midan el número de veces que tienen contacto con su teléfono al día. Piensa, Yuri, ¿cuántas veces tocas a tu teléfono al día? Yo creo que tocas más a tu teléfono que a tu esposa. En el buen plan me refiero, por supuesto. O a tus hijos, o a tu perro, o a tus libros. Cuando me refiero a eso, me refiero con tocar. Estas 100 veces de contacto permanente buscan llegar a esta información, y la realidad es que nunca habíamos tenido tanta información como el día de hoy. Regresando a Brexit, Google rompió un récord de búsquedas el día previo a la elección y los días posteriores, que la pregunta era, ¿qué significa Brexit? Entonces la gente entraba a ver qué significaba el Brexit. Ya cuando se habían salido se dieron cuenta que quizá no era la mejor idea. Pero el buscador, ese buscador de palabras, rompió un récord con esto. ¿Cómo lograr una conexión real entre las tecnologías de la información con los temas centrales para el crecimiento moral y productivo de las futuras generaciones, como es la educación y el fomento de habilidades que demanda el mercado laboral? Hay un producto digital que ustedes deben conocer, y no sé si ustedes lo tengan, que se llama Instagram. Y a través de Instagram tú puedes subir fotos virtualmente de lo que tú quieras. Normalmente la foto más vista durante un día es la foto de un actor, modelo, actriz, que se sube en traje de baño o se sube al borde de una alberca, es decir, cuestiones de carácter de diversión. El tema es cómo estamos incorporando este tipo de tecnologías para conectar los temas que genuinamente nos importan. Por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema que nos importa a todos. El tema de la falta de un mercado laboral sólido es un tema que nos preocupa a todos. ¿Cómo incorporarlo? La verdad es que no hay muchas respuestas en torno a este asunto, porque además hay una discusión sobre el tema de la privacidad. ¿Tiene derecho el Estado de intervenir las conversaciones entre individuos a través de las redes sociales? ¿Debe limitar el discurso público y político en las redes? ¿Debe poner reglas específicas para esa circunstancia? Y la verdad es que no existe todavía una definición al respecto. Yo pienso ahora que estamos en plena campaña para magistrados electorales. Ya ven que tengo entendido que aquí hay muchos candidatos, todos medio foro son candidatos,
Todos son gente muy apreciada y muy querida por todos nosotros, compañeros de profesión, etcétera, etcétera. Yo les hago una predicción. El tipo de casos que van a estar viendo para la elección presidencial, los que logren sobrevivir el proceso de selección, en el 2018 y en las elecciones subsecuentes, va a irse modificando y la verdad es que nos hemos quedado muy retrasados. ¿Por qué? Porque el proceso que tenemos, pues es un proceso basado en derecho positivo muy, muy claro, muy sólido, y estamos enfrentando otro tipo de circunstancias que son evidentemente distintas. La realidad es que si la tecnología se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo social y económico, deberíamos tener en cuenta que el Estado no tiene una política para atender este fenómeno y la verdad es que no tiene respuestas para esto. Está un poco obnubilado por la cantidad de información, porque además a mayor redes sociales aumenta más la protesta social y las peticiones para satisfacer esas demandas son cada vez mayores. Entonces, los políticos que, por ejemplo, no saben manejar sus redes sociales y se meten de súbito a las mismas, normalmente pueden terminar en consideraciones muy difíciles. El tema del acceso a Internet sigue siendo, entonces, quizá la mayor preocupación. De acuerdo con un estudio que presentó la CEPAL, que se llama La Nueva Revolución Digital, la penetración de Internet en la región, fíjense este dato, a mí este dato me pareció brutal, se duplicó en un lapso de 8 años, del 20.7 en el 2006, en la elección donde Felipe Calderón fue electo presidente, a 50.1 en el 2014. O sea, en un periodo de 8 años, se fue por encima del doble el acceso a Internet. No obstante, este 2014, este porcentaje continúa siendo muy inferior al promedio de los países de la OCDE. Fíjense dónde están los países desarrollados ya en materia de acceso a Internet, que tienen un nivel de acceso del 81.8%. Y esta brecha, obviamente, existe y de alguna manera lo que está impactando es que si bien el acceso cada vez es mayor, la capacidad del Estado para resolver a esas pretensiones pareciera irse reduciendo. La posibilidad de organizarse y de participar en el debate se va haciendo también cada vez más fuerte. Al masificarse la difusión de las tecnologías digitales, surgen innovaciones en servicios que impulsan el desarrollo de soluciones que apuntan a enfrentar problemas sociales. Por ejemplo, entre el 2005 y el 2013, los servicios móviles en los sectores de educación, de banca, de salud y de agricultura se han expandido significativamente. La tecnología móvil, por ejemplo, ha tenido un impacto positivo en el envío y en la recepción de las remesas. Sin embargo, ¿qué lejos estamos, por ejemplo, de que en el 2018 podamos votar desde el extranjero a través del voto electrónico? Algo que ya parecía cercano, yo por lo como voy viendo el entramado político del país, lo empiezo a ver un poco más lejano. Construir instituciones para la revolución digital que se emparejen con la democracia pareciera ser un reto muy complejo en el que los politólogos del pasado, que se concretaron sobre todo en la transición, en las teorías relacionadas al empoderamiento de los ciudadanos, al acceso a los medios de comunicación, me da la impresión de que en la actualidad para eso no tenemos una respuesta específica. Y no tener una respuesta específica nos lleva a una serie de dicotomías interesantes. Por ejemplo, y esto lo dejo solo como una reflexión, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir manejando la política como se ha manejado hasta estos años sin incorporar elementos de participación ciudadana por la vía electrónica? Más concretos, más claros. Sé que en el IEDF, por ejemplo, tienen
una experiencia quizá de las pocas que hay en el país de participación democrática más directa. Pero no sucede así virtualmente en toda la República y mucho menos en otras regiones del país. Entonces, ¿cómo hacer esta democracia más incluyente aprovechando la revolución digital? Creo que es algo que nos debería de preocupar. En los viejos tiempos, en los tiempos todavía de la imprenta y solamente de la radio y la televisión, el gobierno diseminaba información y la ciudadanía podía periódicamente expresar opiniones simples a través del voto. No era tan complicado. El flujo de información era limitada, la capacidad de votar era mínima y de alguna manera se integraban la renovación del establishment a través de este mecanismo. Ahora, y ese es un tema que vale la pena reflexionar, la gente está con mayor capacidad de comunicarse entre ella, pero con un menor interés de comunicarse con sus representantes. Y eso es algo que creo sí nos debería hacer reflexionar, si toda la inversión que estamos haciendo en materia democrática está teniendo suficientes rendimientos. Termino diciendo, y esta es una idea también provocadora, que hemos discutido durante muchos años sobre la democracia deliberativa. Y me parece que es una discusión adecuada. La pregunta es, ¿quién se va a atrever a ponerle el cascabel al gato para hablar de la democracia digital deliberativa? Y esto lo estamos viendo en el mundo de los negocios cada vez más. Ayer, me parece que sí fue ayer, fue el día en que Amazon hace su venta anual y pone al servicio de los internautas lo que quieran comprar. El nivel de ventas que se está dando año con año a través de esta plataforma cada vez se duplica más y se duplica más y se duplica más. Y la gente empieza a conectarse ya en base a segmentos específicos de interés que las propias redes van filtrando. Si tú y yo ya tenemos cierta identidad en algunos temas, fácilmente podemos seguirnos conectando. El problema es que el ejercicio democrático que tenemos, el ejercicio que hemos construido, que es el de las elecciones periódicas, a través de representantes directos, con mandatos específicos y autoridades que revisan que no se den excesos, se quedan en muchas ocasiones contra la pared con las tecnologías de la información. Y pongo un ejemplo para cerrar, que para nosotros fue muy sorpresivo, que fue el referéndum que se llevó a cabo en Bolivia hace algunos meses. La tendencia iba ya en el sentido de que el pueblo iba a permitir que se volviera a presentar un gobernante en un referéndum, pero en un trayecto de alrededor de 2 o 3 días, a través de las redes sociales, surgió un movimiento para poner sobre la mesa una serie de anomalías en contra de este gobernante, que hicieron que este gobernante perdiera el referéndum en menos de 2 días. Es importante esta situación porque ahora que estamos viviendo la elección en los Estados Unidos y que la elección es tan pareja, los que manejan las bases de datos en la democracia norteamericana tienen muy claro el perfil de consumo de cada uno de los ciudadanos. Saben que Clicerio entra a tal hora a su computadora, sale a tal hora, compra tales cosas, ve tales páginas. Este Big Data que tenemos cada vez más en el espacio va determinando que las fuerzas políticas puedan dirigirse a ti de manera más directa. Entonces, pareciera que el discurso político genérico, estos discursos que escuchamos, ¿no? La democracia, la justicia social, la igualdad de oportunidades y de educación, obviamente empieza a sonarle muy hueco a la gente. Pero en cambio, el telemarketing dirigido al votante a través de sus gustos previos pareciera ser el camino del futuro. Yo no tengo mucha claridad de cómo vamos como sistema político a pasar
a esta nueva etapa. Tengo la impresión de que aún no hemos ni siquiera digerido lo que significó este crecimiento en 8 o 6 años, donde se duplicó el acceso a las redes sociales. Mucha gente dice, sobre todo los más conservadores, que la política siempre será igual, que la disputa por el poder es la misma y que solamente cambian los medios. Eso es lo que dicen algunas voces. Yo soy de los que piensa que esto ha venido evolucionando y que el hecho de que los ciudadanos tengan mayor capacidad de decisión para escoger qué ven, qué escuchan, con quién conversan y con qué grupo de gente se relacionan, va a cambiar la naturaleza de esta democracia deliberativa y evidentemente pues habrá que ver si en esta gran ágora virtual en la que nos encontramos todos, tiene espacio una política mucho más constructiva. Por supuesto, la gran tentación, y es a mis amigos magistrados y la magistrada lo saben, son las voces que quisieran, por ejemplo, segmentar el discurso político en las redes. Hay voces que quisieran eso. Y por otro lado, quienes pensamos, pues que es un mercado libre, porque además sabemos que es imposible de controlar. Ya independientemente de que nos guste o no nos guste, es virtualmente imposible, ya lo hemos visto en muchos casos específicos. Así que les dejo estas reflexiones generales sobre lo que yo percibo en estos momentos, diciéndoles que estamos viviendo quizá uno de los momentos en el mundo más interesantes en materia de difusión de mensajes, porque el medio de difusión, de ser un medio exclusivo para quien lo poseía, es decir, nadie podía transmitir con un aparato por sí solo. Ahora a través de Periscope puedo transmitir en tiempo real. Y no necesito mucho, necesito un teléfono de $100, $120, necesito una red que me puede costar $20, $25, y puedo poner en la red virtualmente lo que yo quiera. Y lo puedo transmitir donde yo quiera, a la hora que yo quiera, como yo quiera. Ese no era el medio de comunicación de nuestro discurso político hace 20, 30 o 40 años. Esto sí está cambiando y nos debe dejar a todos, por lo menos reflexivos, de qué es lo que va a suceder. Yo creo que Yuri y yo vamos a hacer la promesa de bajar los 100 toques al teléfono a 50, por una cuestión de sanidad mental. Yo estoy haciendo como los alcohólicos algo con mi teléfono, cada vez lo pongo más en modo avión, porque por lo menos son horas de vida donde no estoy sujeto a estos periodos de asedio, pero tanta información, tantos medios, un discurso tan agresivo, yo no sé al final del día cómo va a reflejar en la gobernabilidad, en la representatividad, en el ejercicio electoral. Quizá en esta ocasión dejo muchas preguntas en el camino, pero simplemente es para reflexionar hacia dónde nos está llevando en nuestro continente. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación ciudadana a través de aplicaciones de teléfono móvil? Yo estoy totalmente a favor de ese tipo de fórmulas. Solo que en México me preocupa mucho el nivel de desconfianza de los actores, ¿no? Y como veo que el nivel de desconfianza no se decrementa, sino se incrementa, soy un poco, digamos, escéptico. Por lo que yo veo en las democracias más avanzadas, y sobre todo las nórdicas son quizá las más claras, ya hay países enteros en la zona nórdica que están votando a través de aplicaciones y que lo están haciendo por esa vía.
y que muchas consultas ciudadanas se hacen de esa manera. Desde el punto de vista tecnológico, pues yo creo que si ya todos traemos un teléfono inteligente y hubiera una buena base de datos y hubiera confiabilidad sobre la información, sería fabuloso. Tengo la impresión de que no necesariamente está sucediendo eso en democracias como la nuestra. Y el nivel de participación, ahí quizá Yuri nos podría ilustrar más, porque lo está viendo en el terreno, el nivel de participación todavía sigue siendo bajo. No así en votaciones o procesos de decisión que no son vinculantes o que son simplemente por diversión. En esos hay mucha participación, pero cuando ya es vinculante es complicado. A mí me gustan, pero no veo a nuestra clase política en este momento particularmente entusiasta. Y dejo un reto en la mesa. Para mí el gran reto de la elección del 18 en materia del voto en el extranjero, que empujamos tan fuerte, yo lo empujé, escribí un libro, me peleé con todo el mundo porque el modelo fuera así, es ver si van a permitir que la gente vote por internet. Yo casi les puedo asegurar que no, porque como ya vieron que el escenario político está muy triturado, les pone muy nerviosos, lo acaban de vivir los peruanos en esta elección reciente. En esta elección reciente en Perú, había mucho temor por los peruanos que votaban desde el exterior, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue muy pequeñito y había muchos temores, ¿no? Entonces, me gusta la idea, pero no sé si la clase política esté lista para entrar a eso. ¿Qué tan válido sería investigar o que el instituto llevara a cabo investigaciones a fin de determinar la autoría de mensajes emitidos a través de aplicaciones móviles para determinar la probable responsabilidad de partidos políticos o de agentes vinculados con los partidos políticos, perdón, y que a fin de cuentas van a llegar a esta sala regional especializada que va a decidir a final de cuentas si existe o no una responsabilidad? Y pongo el acento en la intimidad de las personas, en datos personales, vamos, un tema muy privado. Gracias. Le preguntaste a la persona equivocada porque yo soy súper liberal en materia de propaganda política y a mí no me gusta que el Estado intervenga demasiado en los procesos de investigación. Y el proceso de investigación sobre autoría de propaganda negra o de denigración en redes sociales es casi como encontrar a quien asesinó verdaderamente a Kennedy, ¿no? Es así como buscar una aguja en un pajar. Y yo creo, es mi opinión, yo creo que los órganos electorales jurisdiccionales tienen cosas más importantes que revisar que el discurso. A mí me gusta el discurso libre, y libre es libre. De donde venga, como proceda, de la forma que sea. Sé que esto es cada vez más difícil de digerir porque las redes sociales se transformaron en la puerta de atrás, la puerta trasera, para solventar una legislación que prohibió el discurso agresivo. Yo en principio no hubiera prohibido el discurso, me preguntas a mí, ¿no? Ahora, ya estamos tan saturados y traemos unos niveles de insatisfacción tan grandes con los ciudadanos que creo que el tiempo lo podemos utilizar de mejor manera. Eso no significa que las quejas, y aquí los colegas lo pueden testificar, pues ya saben que, como dice el dicho, no presenta una queja que algo quedará, ¿no? Y por lo menos es una queja espejo contra tu rival, y bueno, ahí luego averiguamos, vamos emparejando el marcador y nos seguimos ad infinitum, ¿no? Pero yo no veo en eso, algo productivo. Yo estoy viendo, estoy un poco nubilado por el discurso político en los Estados Unidos entre Clinton y Trump, y la verdad es que se dicen virtualmente de todo. Ayer hubo un límite, una ministra de la Corte criticó a Trump y ahí parece ser que sí tocaron un nervio porque tuvo que salir a ofrecer una disculpa. Ahí pasó algo distinto. Pero no, yo ya no le cargaría más a las autoridades jurisdiccionales en materia de investigación. Si tú me preguntas, o sea, si yo fuera senador de la República
o dirigente de un partido y quisiera regresar al público a las tribunas, porque ahorita el público se está yendo de las tribunas, no está regresando a las tribunas, yo eliminaría tantos spots, me parecen demasiados, metería programas de debate en zonas más amplias, poco tipo el modelo español, el modelo inglés. Me tocó ver el debate del Brexit. Es una belleza ver a las 8 de la noche en BBC un debate con los que de veras están y con un nivel de audiencia muy elevado de la gente, a estarle cambiando cada hora porque te sacan el mismo spot repetido. Eso yo creo que ya, la verdad, ya probó su ineficacia hace un buen rato. Y permitiría más debates, pero no pareciera que vamos en esa dirección. Yo siento que como que todo el mundo se siente más o menos cómodo con los millones de spots. Y la parte de las campañas negras, pues no hay autoridad, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que pueda investigar bien el origen. Lo veo muy complicado por el volumen. Y ya di los datos, pues imagínate hacer la pesquisa. No, pues necesitaríamos el presupuesto de toda la Unión Europea para poder fondear un proyecto de ese tipo, ¿no? Osiris Vázquez, el día 10 de este mes se lanzó un juego que es para teléfonos móviles, que es Pokémon Go. Este juego, los datos al día de ayer indicaban que 20 millones de personas lo estaban jugando solo en Estados Unidos. Solo se liberó en tres países, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, pero en México ya había gente en la Alameda buscando Pokémones, en Alemania, en Auschwitz, se tuvo que prohibir el uso de este juego porque era una falta de respeto andar buscando Pokémones en el memorial. Este tipo de medidas, Corea del Norte lo prohibió, de plano lo censuró, lo cual coincide con lo que está diciendo, pero mi pregunta es, este tipo de fenómenos, donde el video, este juego, que es una aplicación, podría incluir propaganda y seguramente tiene ahí publicidad. Esto no sea, a nivel de propaganda electoral no ha tenido lugar. Mi pregunta es, si este tipo de problemas es a lo que se refería, que avisora que se van a presentar, o sea, partidos políticos sacando mini spots en este tipo de aplicaciones masivas, ¿cómo regular esto? Porque ya, en Estados Unidos muchas quejas porque personas merodeando de manera sospechosa, porque están buscando Pokémones con esta aplicación, el uso de esta aplicación teniendo que ser restringida por disposiciones jurídicas cuando no está previsto nada, pues cuando esto surge el fenómeno y entonces hay que estar viendo qué medidas sobre la marcha hay que tomar y todas parecen ser prohibitivas, ¿no? Al menos en estos días, del día 10 al 13 en estos tres países, el día 13 en Alemania y sigue siendo un fenómeno esto. Quiero escuchar su opinión. Pues la verdad es que después de escucharte, se queda uno con la sensación de que es virtualmente imposible ponerle diques al mar, ¿no? O sea, ¿cómo frenas tú que miles de millones de personas que tienen un teléfono y que tienen acceso directo y libre a él y que se pueden comunicar virtualmente con cualquier persona, que además hay intereses comerciales tan profundos para venta de productos, cómo lo frenas desde la humildad de tu vieja perspectiva del siglo XIX o XX, de tu modelo electoral? Pues suena, la verdad, muy complicado. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver lo que estamos viendo, no aquí, porque siempre pensamos en nosotros, nos vemos mucho el ombligo. Ahorita en un país que no va a mencionar su nombre en América Latina, el dueño de un banco tiene haciendo precampaña encubierta los últimos tres. Porque el spot del banco y la publicidad del banco es la misma de él. La autoridad electoral siente que no tiene suficientes elementos para frenarlo, pero ni modo que ya desdigas en la cabeza de las personas que ya vieron esa imagen y ya conocieron ese personaje. Aquí es un tema de volumen. Tú no puedes controlar los mensajes de miles de millones de personas. ¿Qué países las tratan de controlar? Aquellos que tienen problemas severos de gobernabilidad. Yo me imagino, como resulta, que hay países donde el uso de Internet sí tiene ciertas restricciones, porque hay un elemento de ingobernabilidad en la información. O sea, hay cosas que la gente no se imagina que existen y cuando las ve o cuando se entera de ellas, quiere tener acceso a ellas. ¿A ti te sorprendería cosas que yo he visto en países africanos, donde tú dices,
vas caminando por la calle y ves a 20 niños vestidos con la camiseta de Messi y otro chavito trae una camiseta de Pogba y tienen, reproducen los modelos de consumo en lugares que tú te imaginarías es imposible. ¿Por qué? Porque esta herramienta, yo creo que cuando yo hablaba de la revolución industrial y hablaba de estas grandes revoluciones, cuando menciono la revolución digital, a lo que estoy hablando es un acceso inconmensurable. Yo no, salvo que alguien piense lo contrario, yo no veo cómo el Estado puede meter filtros para eso. Quizá, ya si te pones a tratar de encontrar una salida, pues podrías hacer, ya ven que a mucha gente le gusta la culpa invigilando, ¿no? Yo nunca fui un gran fan de la culpa invigilando. Esas palabras ya hasta se me habían olvidado. Esto de la culpa invigilando, a mí la verdad no me late mucho, porque en este momento poder controlar es virtualmente imposible. O sea, mientras estamos hablando, el otro día por ahí escribí el número de tweets, el número de likes, o sea, es una cosa exponencial, donde traemos solamente en América Latina el 50% conectado, pero en Europa ya traemos 80s y 90s. En México cada vez se incorpora alguien más. ¿Qué te piden en las comunidades? Más que otras cosas están pidiendo internet, porque si tienes internet tienes acceso a muchas cuestiones que no tendrías de otra manera. Entonces, la parte digamos coercitiva de control, yo no veo, no siento que tengamos una propuesta firme, y lo que más me preocuparía es que alguna mente barroca mexicana, churrigueresca, se le ocurra crear la unidad especial de investigación. Somos capaces de hacerlo. Y además ya hasta me imaginé quién la dirigiría. Pero lo idóneo sería que eso no, sobre todo los que son magistrados candidatos, no se les vaya a ocurrir cosas de ese tipo, por favor, no lo hagan, por el amor de Dios. La verdad es que no se percibe cómo. Yo creo que si se dan cuenta en esta discusión, lo que nos tiene a todos un poco obnubilados es el volumen. No sé si a ustedes les pase. A mí me pasa, yo viajo mucho y me pasa algo que nunca había vivido. Ya por la cuenta del Twitter, pero sobre todo por mi correo electrónico y los lugares donde mi tarjeta viaja, las empresas me tienen identificado. Entonces me mandan información, me venden productos y me asedian todo el tiempo, dependiendo del país en el que esté. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio está hecho de esa manera. Es para tener acceso a ti todo el tiempo. Y es para bombardearte. ¿Se han dado cuenta que si abren una página de un periódico de internet, ya casi es imposible de leerse? Y ya te empiezan a poner trucos. Antes te ponían una cruz en este lado, porque tú sabías que esa cruz era para eliminar. Pero ahora te ponen otra que te pone skip and visit. Porque escuchas skip y dices, skip es me salgo. No, es para que te metas. Y el nivel de ingreso que tienen las empresas, estaba escuchando el otro día los datos de Twitter y de Facebook. Facebook es, por supuesto, el rey de la publicidad. Twitter ha crecido mucho. Pero Instagram, por ejemplo, está buscando que todos y cada uno de ustedes y yo subamos cada vez más fotos. Porque cada vez que subo una foto, porque además hay otra cuestión, hay un tema muy psicológico, de que queremos estar en la red, queremos que sepan que estuvimos en un lugar, queremos que sepan que compramos tal cosa, queremos que sepan que estábamos cerca del momento de acción. Entonces, yo lo veo muy complicado, la verdad, desde el punto de vista del control, salvo que Rubén tenga alguna idea novedosa, yo no veo bien cómo entrarle. Lo que pasó en el 2012 es que el Distrito Federal fue junto con la Federación al voto migrante y entonces los chilangos se inscribían en el mismo listado nominal para votar para la elección federal que para la elección local. Después el IEDF llegó a esta idea de vámonos a un voto por internet y entonces eso permitió modificar el plazo de inscripción al listado nominal unas semanas más
por lo tanto recibir las solicitudes más cerca de la jornada electoral y recibir más votos. Eso lo que produjo es un diferencial entre los votos que se pueden recibir por vía postal, que en eso fuimos exactamente igual que la Federación, y los votos que se pueden recibir por Internet. Simplemente la posibilidad de acercar todo más allá de la jornada electoral, además de los plazos, además de la accesibilidad de las personas, pues genera una facilidad importante, ¿no? En ese caso, la diferencia fue como del 20%. Del 20%, debo de decir, de un muy reducido voto migrante que se recibió en la Ciudad de México. Y efectivamente, como lo mencionabas, pues ahorita estamos discutiendo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, si vamos a seguir utilizando mecanismos de tecnologías digitales para el presupuesto participativo y para las elecciones de los comités ciudadanos. Hay ciudades en el mundo que hacen esto ya de manera regular, lo hacen desde los teléfonos. Así se decide el presupuesto participativo, casi el que tenga más likes en lugar del que tenga más votos. Aquí efectivamente ya había medio penetrado y otra vez a los partidos políticos y a algunos grupos ciudadanos les está provocando desconfianza con algunas razones, con algunas no. Habrá cosas que se podrán corregir. Pero en la lógica de la integridad electoral, tan importante que es generar soluciones reales como generar confianza a los actores políticos de que las soluciones reales evitan la posibilidad de que pasen cosas feas con lo que van a votar en los comités o en el presupuesto participativo. Entonces, la pregunta va un poco dirigida en el sentido de, o sea, si algo saben los organismos electorales, las agencias internacionales, es cómo generar confianza en las comunidades políticas de determinados países. Para eso, la confianza permite avanzar en la lógica de la integridad electoral. Cuando aquí en México no confiábamos en el padrón electoral, no se podía construir nada, ¿no? Y de repente se lograron generar las condiciones de confianza en el padrón electoral y sobre eso se cimentó todo lo demás. Y pues básicamente todo lo demás ya genera confianza. Entonces, desde la idea de la OEA, ¿cómo se puede generar confianza en los partidos políticos? ¿Cómo se puede generar confianza en las organizaciones sociales, en los vecinos, en las nuevas tecnologías? Cuando es más difícil auditarlas, es más difícil verlas, revisar votos necesita una expertise distinto que revisar el hardware y el software de una máquina, pero de todas maneras vamos a tener que aprender a hacerlo. ¿Cómo se genera confianza por parte de los políticos? Gracias. Esa pregunta es muy interesante y la empiezo con una anécdota que a mí me dejó frío, como me dejan muchas cosas que luego veo. En las mesas de votación de la Gran Bretaña, en el pasado periodo, pues yo tengo el chip que tienen todos ustedes, ¿no? El padrón que se contrasta contra la fotografía, la huella digital, la credencial, la protesta de decir verdad, o sea, el decálogo de la desconfianza para poder votar. A mí me llamó mucho la atención, porque nunca había observado elecciones en Inglaterra, ver que llegó un señor a la mesa de votación, tenían un listado así de Word, con las 1800 personas que vivían ahí, llegó y dijo, buenas tardes, soy el señor Yuri Beltrán, mucho gusto señor Beltrán, permítame. Sí, está usted en la lista. Aquí está su boleta y vote. Yo casi me abalanzaba para quitarle la boleta y pedirles que no puede ser, tienen que compararlo contra el, o sea, que se identifique. Y una persona me dijo, a ver, ¿por qué le llama tanto la atención esto? Le dije, pues porque el tema de la identidad del votante, la desconfianza de que alguien vote en contra. Y creo que la democracia inglesa es de las más viejas del mundo. Me dijo, no, es que no haría sentido hacer un fraude, porque si lo hiciera, las consecuencias legales para él son muy duras y puede incluso pagarlo con pena corporal. Pero además, en esta mesa nos conocemos todos de muchos años. La gente, porque no inventan cosas demasiado novedosas en cada proceso electoral, ¿no?
¿Cómo construir confianza en un ambiente de desconfianza? Pasa por algo que va a sonar súper, súper, súper fresa y medio complicado, pero cada vez me convenzo más. Pasa por el perfil ético de los políticos. Y sé que hablar de ética en la política es como de hablar del sexo en el matrimonio, ¿no? Es algo como que no va muy bien, ¿no? La verdad es que si no hay un perfil ético mayor en los ciudadanos y en los políticos, es como estar arando en el mar. Yo siento que los ciudadanos simplemente no confían porque ven el ejemplo. Es decir, la manera de predicar con el ejemplo es bastante pobre. En algunos países de América donde se han visto cambios concretos, que sí hay algunos, en periodos, digamos, de 10, 8 años, muchas de esas democracias se han venido a pique porque la misma clase política que generó confianza luego la destruyó. Y la destruyó básicamente a través de la corrupción. Entonces, yo creo que en una época de comunicación instantánea como la que vivimos, que la verdad, yo le digo a la gente, pórtense bien si pueden, porque si te portas mal, las posibilidades de que te pesquen son verdaderamente muy grandes. Son muy grandes. O sea, ya la lupa social es gigantesca. Es muy difícil que tú te salgas ya con la tuya si eventualmente estás en un cierto circuito. Las democracias en el continente están pasando una paradoja. Tuvimos el mayor nivel de crecimiento de los últimos 20 años. Porque ahora estamos mal, pero recuerden cómo estuvimos en todo el continente, por lo menos hasta el 2013, 2014. Hubo un periodo muy feo en el 2008, pero algunas economías se recuperaron. Los precios del petróleo estuvieron en niveles casi de 90 dólares. El problema es que construimos las instituciones electorales, pero los ciudadanos no creen en los políticos. Y yo creo que me pasa igual que a ustedes, a los que somos autoridades electorales. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por meterle un elemento técnico de rigor, de meterle certeza, de meterle transparencia, de meterle rendición de cuentas, y creo que eso no lo hacemos mal. El problema es que ves el cambio de signo político y los gobiernos de un lado o de otro, al final ya no se diferencian mucho uno del otro. Entonces, si la gente ve que es el mismo ladrón pero con distinto antifaz, pues dice, híjole, estoy invirtiendo demasiado y mi rendimiento es muy pobre. Y yo creo que eso es algo que lo que tendríamos que estar reflexionando. La gente joven en Inglaterra, y regreso a Inglaterra porque es un ejemplo muy fresco, la gente joven se arrepintió de no haber salido a votar, porque los que votaron por salirse de la Unión Europea fueron los hombres que estaban entre los 50 y los 70 años, hombres y mujeres, que fueron bien disciplinados, salieron a la mesa de votación, se presentaron y votaron. Y los jóvenes pensaron que iba a ser algo que no necesariamente iba a suceder. O sea, como que no pasaría nada, ¿no? Y al final sí sucedió. Entonces yo creo que el tema de la confianza pasa por la ética en la política. Y ahí es donde quizá la falta de ejemplos éticos es lo que nos tiene más contra la pared. Porque los antihéroes en las redes, y tú lo ves sobre todo en el tipo de cine, en el tipo de series, en el tipo de música que se está haciendo actualmente, toda esa literatura, cine, música, es una música antisistema. Porque la verdad es que el sistema pues no tiene muchos elementos de los cuales sentirse orgulloso. Y me refiero en materia general. El tema de la brutalidad policíaca, por ejemplo, con lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Es real, o sea, la gente tiene temor, porque no solamente que lo vea en CSI o en los programas, o sea, lo ve en la calle, lo siente en la calle, siente en el rigor de la calle, ¿no? Simplemente termino diciendo que tú imagínate cómo estarán las cosas en una democracia tan desarrollada como la americana, que van a tener de candidato a Donald Trump. Y eso, háganse un autoanálisis. Hace 2 años todo el mundo pensó que eso era imposible. Imposible. Ahora todo el mundo se ha tenido que tragar sus palabras porque yo cuando escucho ahora que ya está seguro que no hay problema, que él va a perder, a mí me da cada vez más miedo, ¿no?
porque no, la realidad es que cada vez los escenarios van siendo más, más contrarios a la racionalidad. Yo escribía esta semana también sobre esto de la pigmentocracia, que realmente a veces yo me siento como un ciudadano en los años 30 en Alemania. Me imagino cuando le decían a la gente, es que Hitler va a salir electo, la gente decía, no, no, eso no es posible. Y de repente un día te levantas y fue posible. Y eso está sucediendo, ve el caso de la democracia española, una democracia tan sólida como la española. ¿Cuánto llevan ya sin poder formar el gobierno? Tú no pensaste que se pudiera triturar tanto, ¿no? Así que, el ejemplo, y más con las redes sociales. Pero bueno, también eso implica tener casi apóstoles de la democracia, ¿no? Y pues la verdad es que es muy difícil encontrar ese perfil, ¿no? Muchas gracias. Está bien. Bueno, pues, primero, muchísimas gracias, Paco, si me permites. De verdad, creo que siempre estos temas y dialogarlos así, en una manera tan fresca, de una manera tan directa, nos pone a pensar. Yo sin duda lo he dicho ya muchas veces, en esta sala especializada creo que es en donde más asuntos en materia de redes sociales hemos tenido. Hemos tenido la fortuna de poder investigar, de reflexionar con cada uno de ellos y cada paso que damos ha sido en este sentido. O sea, aquí te sientes en casa porque al menos aquí por muchas razones estás en casa porque eres un gran amigo, pero además compartimos absoluta mente y bueno, definitivamente la libertad en redes sociales. Yo también lo he dicho mucho en cualquier foro en donde me he presentado y lo decimos en forma colegiada, estamos seguros de ello, porque yo creo que tenemos que evolucionar y tú tocaste un punto. Bueno, uno sería, no, has tocado muchísimos que nos dejan una tarea impresionante, pero yo creo que ese es el punto más importante. Queremos ver a las redes sociales en el mundo físico y las redes sociales se tienen que ver en el mundo digital. Hay dos mundos paralelos y yo no sé si mañana va a haber el tercero, el cuarto, ya no estamos en la tercera dimensión. O sea, aquí hay muchas cosas de por medio. He creído siempre, y con eso empezábamos, en el empoderamiento del ciudadano. Y ahora yo ya lo pienso porque si vamos a entrar en la era de la judicialización electoral, digital, yo ya me preocupo mucho. Sí, no, porque además se vuelve un tema muy complicado porque he hecho ya la analogía con el panóptico y estaríamos en un estado panóptico digital, en donde todos somos observados, todos observamos y nos observan. Entonces es la forma más sutil de disciplinar. Entonces parece que no, pero sería estaríamos disciplinando al ciudadano si permitimos siquiera. O sea, aquí ya tenemos que permitir la promoción de las quejas, está bien, porque estamos en un país en donde si no se abren los juzgados parece que no estamos contentos. Entonces, desde mi punto de vista, esto tendría que volverse cero. La promoción de quejas en materia de redes sociales, de plataformas electrónicas, deberían de ser cero. No podemos investigar ahí porque es el único espacio en donde el ciudadano realmente se expresa. Entonces, si vamos a empezar con la espada de Damocles, en donde yo sé que si digo algo van a promover una queja en mi contra o siquiera me van a preguntar, es una forma de disciplinar al ciudadano porque mejor se esconde. Y ahí está el famoso panóptico digital funcionando a la perfección. Entonces, a mí me parece que nos pones a reflexionar aún más. Yo creo que o evolucionamos o nos quedamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una democracia para una generación de 40 años, o sea, en edades de promedio 40 años, 50 años, no. Tenemos que pensar en una democracia para nuestros hijos y ellos ya no van a creer en lo que estamos diciendo. Entonces, si la clase política no se adapta a eso, justo por lo que decías ahorita, hay mayor conectividad pero menor interés. Claro,
porque las generaciones están buscando otra cosa, y si la clase política no se adapta, entonces los jóvenes no van a participar. Y vamos a entrar, aquí yo ya voy a decir otro, a lo mejor otro concepto, si se me permite, a lo mejor no es muy, es difícil decirlo, pero podemos entrar en un autogobierno. Y ahí podemos caminar si no hay respuesta de la clase política. Y en un autogobierno, ¿en dónde? Que se va a gestar en las redes sociales, en donde no más. O que se está gestando, efectivamente. Entonces, a mí me parece que hay un espacio que se debe de dejar ahí, que se debe respetar, que como clase política y además, bueno, como autoridades tenemos que tener piel de cocodrilo añejo y aguantar y soportar y contestar. Y aquí lo que entra es responsabilidad, prudencia, mucha conciencia, tratar de darle la magnitud a estas redes sociales, usarlas realmente, y que en ese espacio la clase política, las autoridades, todos estemos interactuando, pero pues tenemos que crecer. Ya también lo he dicho varias veces con estas frases que luego me encantan, y bueno, esto es hasta un comercial, ¿no? Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, pues igual, ¿eh? Lo que sucede en las redes sociales se queda en las redes sociales. Y más allá, lo que sucede en las redes sociales, lo hemos visto, se juzga en las redes sociales. Y ahí debe de quedar, ahí debe de quedar. Entonces, a mí la verdad es que me pones todavía a trabajar más, a estudiar más. Lo prometo, me comprometo y me responsabilizo. Y creo que tenemos que estar ahí en respuesta. Y de verdad, es un placer siempre escucharte. Además, siempre en esa forma tan cálida, tan cercana, que nos permites poder platicar, poder interactuar, reflexionar, porque creo que lo debemos de hacer. No tenemos otro camino, porque nuestras generaciones, hablo ya ni siquiera de jóvenes de 18, no, ya tenemos que pensar en generaciones más atrás, que si no hay respuesta, no van a responder tampoco. Entonces, de verdad, Paco, muchísimas gracias, yo me quedo encantada, y si se me permite hablar a nombre de todo el público, sin duda también, muchísimas gracias, Paco, muchas gracias. Muchas gracias. ¿En el caso de ellos dos tienen que ser actos anticipados de pre-campaña? La verdad es que a mí me da mucho gusto seguir sabiendo que tenemos mucho en común, Paco Guerrero, y descubrir que Yuri y yo también lo tenemos en común, no solamente nuestros criterios, sino seguramente un dolor en el dedo índice de la mano derecha, de tanto apretar los aparatos. La verdad es que hace poco recordábamos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU apenas el 26 de junio estableció justamente que el Internet debe ser un espacio en el cual se potencien derechos humanos. Y eso implica muchas vertientes, libertad de expresión, pero al mismo tiempo me refiero a cuestiones de vida privada, intimidad, todo eso está en la resolución del Comité de Derechos Humanos. Y justamente ese ha sido el estilo de sentencias que ha tenido y los criterios que ha tenido la sala especializada. En realidad, la respuesta es muy sencilla, y eso es lo que me quedo con tu exposición. En realidad es un tema de libertad que, por cierto, está en la Constitución. Es decir, yo no encuentro ninguna ley que diga que el Internet debe limitarse. No encuentro ninguna norma electoral destinada a limitar el Internet. Lo que me sorprende es que por años se haya hecho interpretaciones que restringieran la libertad en Internet. Yo diría, eso es sorprendente. Me quedo con la idea de democracia digital deliberativa, de una democracia potente y fuerte que se está creando. Quiero pensar en eso yo también, esa es la verdad. Quiero pensar en una democracia donde los actores políticos sean los ciudadanos y dejen de ser solamente, digamos así, los partidos políticos. Y en ese sentido, un voto informado fuerte. Quizá con lo que te agradezco más y que me llevo es la idea de este trinomio de ética, política y confianza. Sí, es un tema del siglo XXI.
pero la receta pareciera que es la misma que ha sido siempre. Es que es así de sencillo. Queremos confianza en las elecciones, actuamos con ética y en todos los espacios, incluyendo la política. Muchas gracias, Paco. Me quedo con muchas cosas. Qué amable. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, esta ha sido una tarde espléndida porque hemos tenido la oportunidad de interactuar sobre un tema de gran trascendencia, pero además que está, que forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestros bolsillos, porque ahí llevamos el teléfono, ahí estamos, y aquí Yuri, por ejemplo, no pudo cumplir su palabra de las 50 veces porque ahora mismo está en las redes sociales. Seguramente está subiendo un tuit sobre la conferencia. Difícilmente podemos desconectarnos del mundo, esa es la realidad. Y el gran reto de los sistemas democráticos hoy en día es cómo los órganos del poder público se suman a esta nueva acción comunicativa, generan puentes fidedignos de comunicación, dejan de ser órganos aislados de la interacción de la población y cómo entonces a partir de estas nuevas vertientes, de estas nuevas posibilidades, los ciudadanos interactúan con el poder público. Yo creo que es una de las grandes reflexiones que hoy Paco Guerrero nos ha puesto sobre la mesa y sin lugar a dudas esta ha sido una tarde, como les decía, espléndida porque hemos tenido oportunidad aquí en la sala de contar con un extraordinario amigo, con una interacción de ustedes sobre un tema que seguramente podríamos estar aquí platicando durante mucho tiempo. En este escenario del mural de Mijares de 1978, que curiosamente es el mural de cubismo más grande que tiene México de la década de los 70 y principios de los 80, es el mural de cubismo más grande de madera, es decir, y que el conjunto en su totalidad, como ustedes pueden ver, las escaleras con el mural, es una sola obra de arte, desde el techo hasta… De tal manera que en este escenario también cultural, ¿no?, del cubismo mexicano de la década de los 70, hemos podido tener una plática extraordinaria con Paco Guerrero sobre la revolución digital. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Y sin más preámbulo, te hacemos entrega de este cariñoso reconocimiento de parte de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y tu servidor. Te hacemos entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muy amable.